R2 unit appears to have been beat up. You want a new one? Not on your life. That little droid and I have been through a lot together. You okay, R2? Good. Gold Squadron, begin takeoff procedure. Hang on tight, R2. You've got to come back. You wouldn't want my life to get boring, would you? Tried to steal.
Bueno, pues aquí, ya la última tanda del día, un calor infernal, pero infernal. Menos mal que tengo una condición física óptima de atleta maratoniano. Soy como un maratoniano, pero justo a la inversa. Calor de justicia, 35, 36 grados por aquí. Un horror. Mira quién está ahí. Estás en el aire, estás en el aire. ¿Alguna declaración que hacer? Nada, estamos aquí encantados. Un poco de calor, pero bueno, como venimos del norte, de pasar frío, un poco de calor de vez en cuando, no está mal. No está mal. Sí, sí. Así que lo hemos pasado en grande y lo estamos pasando. ¿Estabas con una... ¿Qué moto estabas ahora? Una Yamaha TDR, dos y medio, dos tiempos de los años 80. La otra vez también traje una Yamaha RD 500, es el doble que esta. Esta es dos cilindros, 250, y la otra es cuatro cilindros, 500, dos tiempos. Va a ser un hierro al 100, claro, sí, pero con ruedas de tacos iba, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, ruedas de tacos, rozando estribos todo el rato, o sea, las suspensiones son como un Citroën dos caballos, o sea, voy todo el rato ahí jugando el pellejo. Puta madre. Sí, sí, sí. Siempre traigo algún hierro. También traje una BMW de los años 50 de carreras. Hostia, sí, ¿eh? Sí. Está en mi Instagram la foto. Sí. Yo estaba con el traje ese un poco llamativo, ¿eh? Ah, vale. Sí. Con esa pila blanca. Mira, y contento porque mi hijo con una Pit está haciendo 1.18. Hostia, joder. Tiene 13 años. Ah. Y ha salido con la Yamaha TDR 2.5 también mi hijo. Ah, sí, también. No te escapes, coño, del directo. Estoy de fotógrafo oficial. Ha salido día raro uno, ha llovido a la mañana y ahora estamos esperando a que seque la pista para salir a pista de nuevo.
a ver qué se hace. Despacito y por la derecha. Un saludo. Begin.